Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy tenemos otro video interesante. Ya que vamos a verificar si ganamos el erdro de Layer 3, vamos a hablar del proyecto de Rider, vamos a actualizar de Bridge Glacier y vamos a hablar de Swan Chain, que son proyectos que tienen muy poca gente dentro. Así que si no estás suscrito, puedes suscribirte y dejar tu like. Te agradezco si te suscribes y dejas tu comentario. Y bueno, si no viste el video anterior y utilizas Solana, puedes conectar tu Phantom Wallet y reclamar Solanas gratuitos de los contratos con los que interactuamos. Muchas personas cobraron 10, 20, hasta 50 dólares de contratos que tenían ahí perdidos. Simplemente vas a conectar tu wallet y vas a hacer el claim de la cantidad que tengas disponible. Por ejemplo, yo tengo para cobrar 0.03 Solana así de forma gratuita. Y comenzamos con el primer proyecto. Vamos a verificar si ganamos el erdro de Layer. 3, vas a conectar tu wallet y pegarla y le vas a dar en checking. Por alguna razón me dice que estoy en Estados Unidos, así que simplemente puedes utilizar un VPN. Déjame en los comentarios cuántos tokens has ganado. Ahora vamos a hablar del proyecto de Rider, el cual tiene 11 millones de financiación y muy poca gente dentro. Para eso pues vamos a hacer estas tareas sociales, seguirlos en Twitter, unirnos al Discord, Telegram, visitar dos páginas y con eso de momento estaríamos al día en este proyecto. 11 millones y muy poca gente dentro lo veo bastante bien ya que los proyectos Under Farmers son los que siguen pagando bastante bien. Muy bien, vamos a hablar del proyecto de Bridge, que es de Bridge, es un puente. Han sacado su segunda pues campaña por si te quieres posicionar. De momento ya tomaron el snapshot de la primera y estaríamos en la segunda season. Y bueno, hay que seguir farmeando. En lo personal, pues lo pongo como un airdro intermedio, aunque he visto un par de análisis que nota que hay que tomarlos con pinzas que dicen que podría llegar a ser bueno, ya que este protocolo, pues, tiene incluso más cadenas y funciona mejor que Warhol. Warhol pues pagó mucho muy bien pero bueno yo te digo nada me garantiza eso pero me voy a arriesgar por lo que dicen de que funciona mejor que warhol y todo eso Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, a seguir utilizando el, el proyecto, las distintas cadenas, vamos a seguir ganando puntos, si quieres ver los de la Season 1, vas a clicar aquí en Season 1 y si no, pues de la Season 2, puedes empezar a hacer tus puentes. Así que te lo dejo por si te quieres posicionar o si necesitas mover fondos, por ejemplo, de BNB a Solana, a Polygon, de BNB a Arbitrum o de cualquier cadena entre sí, pues te lo voy a dejar en los comentarios. Muy bien, vamos a continuar con Glacier y bueno, hoy voy a tratar de dejar los links en el primer comentario fijado por cualquier cosa. Muy bien, en Glacier, pues bueno, estaba esta OAT que hay que reclamar para seguir activos. Muy bien, vamos a finalizar ahora con el proyecto de Swan Chain. Este proyecto tiene 3 millones de financiación, pero hay poca gente dentro. A diario, vamos a ir haciendo un daily combo en el cual lo vamos a compartir en el grupo en Telegram. También hay tareas sociales: seguirlos en Twitter, like, repose, comentar, like, repose, comentar, like, y todas estas tareas para estar al día. Luego de eso, puedes actualizarnos cada semana o entrar todos los días a hacer el daily combo. También hay un galce de este proyecto, el cual puedes realizar son tareas pues sencillas, sociales y pues te lo puedes hacer todos estos proyectos en una hora o menos si lo haces de forma gratuita. Bueno, te invito a unirte a nuestro grupo en Telegram, requisitos de estar suscrito al canal, para estar enterado de más noticias, seguirme en Twitter, por favor, para pues que sigamos hablando. Muchas gracias por ver el video, nos vamos a ver en un siguiente. Bye.